Estaba esperando a mi segundo bebé. Pues muy emocionada, contenta por mi hija. O sea, nunca pasó por mi cabeza que yo iba a entrar a una cárcel. Algunas hacen comentarios fuertes, ¿verdad? De que mejor se nos hubiera sido mejor morirnos en el camino. Es algo bien difícil de aceptar, pasar tantos años aquí, perdiendo tantas cosas allá afuera. ¿Qué hace el Estado con meter a estas mujeres presas? ¿Quién gana con que ellas estén privadas de libertad? A todas las tratan como homicidas. Podrían tener una pena que oscila entre los 30 a 50 años de prisión. Se está ejerciendo una violencia de Estado. Falla el sistema de salud, el sistema de protección de niñez. Nuestro lema del hospital es no al segundo embarazo, porque no podemos evitar que las chicas tengan relaciones sexuales. Las que ya vienen aquí, pues ya están embarazadas, no podemos hacer más nada. No estamos hablando, o sea, de libertinajes, o sea, estamos hablando de situaciones de violencia concreta. Si tuviéramos el derecho a incidir, tal vez trataríamos de decidir entre mi vida y la criatura. Pero en este país las legislaciones nos tienen atados de mano. Que nosotros mismos actuemos realmente como profesionales y no como aplicadores de justicia. Nuestra lucha por despenalizar el aborto es también una lucha por la vida. Quienes defienden la penalización, en realidad lo que defienden es la negación de libertad. Es un tema de derechos humanos bastante claro, pues. El Estado salvadoreño no responde. El Estado está totalmente endeudado con la mujer salvadoreña y por eso voy a luchar. Me juzgan más, no saben por lo que pasé, me condenaron. Porque piensan que aborté, mas no investigaron el por qué. Son casos comunes que suelen suceder.